Bolígrafo, DNI y pegatinas identificativas, imprescindibles para entrar en el aula y poder hacer la prueba de acceso a los estudios de grado. Tras 2 años preparándose para este momento, es difícil dejar los nervios en la puerta. Han llegado tarde los exámenes, ha estado ahí un poco, entonces ha aumentado la presión. Pero ya te dan el examen y te vas relajando poco a poco. Y aún sigo estando nerviosa, aún me queda mucho, a lo largo de la mañana. Los responsables intentan ayudar a crear un ambiente relajado. Si hay que decir alguna pequeña broma, pues se dice alguna pequeña broma para tratar de sacarles una pequeña sonrisa, para desdramatizar en la medida de lo posible el momento y que ellos se sientan sobre todo tranquilos, relajados y protegidos. Se han presentado más de 8.000 estudiantes de toda Castilla-La Mancha, lo que supone un 4% más que el año pasado. Algunos de ellos continuarán sus estudios fuera de la región. A mí me gustaría estudiar traducción e interpretación. Y me gustaría en Gran Canaria o en Granada. Quiero hacer periodismo en la Carlos III el año que viene. Otros prefieren quedarse en su tierra. Quiero hacer aquí ingeniería informática. Creo que el campus de Castilla-La Mancha tiene muchas universidades buenísimas, el campus está genial, tiene muchas ayudas. Hasta ahora el índice de aprobados en Castilla-La Mancha ha sido del 95%. Este año se espera repetir tan buenos resultados, ya que las primeras pruebas han sido sencillas. Ha sido más fácil porque este año nos daban más a elegir, sobre todo en los epígrafes de literatura. Los que ayer apuraban las horas en la biblioteca con el último repaso, hoy han tenido un buen resultado. Hoy he venido un poquito más nervioso, lo tengo que reconocer, pero he hecho el examen y me he quedado relajado. Me ha salido la generación del 98, que era de la que mejor me sabía, o sea que yo creo que bien. Lo peor ha pasado ya, pero todavía les quedan 2 duras jornadas de exámenes. Los resultados podrán verlos a partir del día 15 en la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha.